Diversas costumbres de nuestros antepasados aún continúan vivas entre algunos habitantes del municipio de Santo Domingo de Guzmán, en Sonsonate. La tradición más característica es comunicarse a través de la lengua náhuatl. Son aproximadamente 50 las personas que hablan esta lengua de manera fluida en ese municipio del occidente del país. Doña Sixta y Doña Anastasia son dos nahuablantes que destacan por su habilidad al hablar este idioma y por el amor que le tienen al mismo, tanto que luchan por mantenerlo con vida. Desde pequeña, nosotros cuando digo la verdad que murieron mis abuelos, mis tías, mis papás, nos despedimos hablando en náhuatl, hasta ahí tuvo fin el náhuatl de mis padres. Nunca hablaban, aunque sí podían, el otro es. Podían hablar castilla y aprendimos también nosotros, pero ellos hablaban castilla con personas que no saben que no podían hablar nada. Estas dos ancianas han decidido morir juntas hablando nuestra lengua indígena y quieren dejar una huella. En el caso de Doña Sixta, asegura le enseñó a un joven llamado Héctor Martínez, quien ahora decidió impartir clases para que más personas puedan aprender la lengua. Mientras que Doña Anastasia imparte clases en línea a más de 40 alumnos con una computadora que le fue donada. Incluso han creado canciones para mantener la lengua. Esta melodía ya se encuentra en un disco, el cual ha sido comercializado con éxito. Pero pese a que son felices comunicándose entre ellas, les aqueja el olvido que han tenido como comunidad nahuablante. El señor presidente, cuando tiraba sus conferencias de que estaba, que quería ganar, ¿verdad? Dijo él que iba a apoyar a los nahuablantes. Ahora es tiempo que está en el puesto donde él quería estar. Yo le pido, señor presidente, con todo mi corazón y con mi mayor respeto para usted, que nos deje siquiera un bono para todos los nahuablantes. Yo veo que usted les da bono a los veteranos, dicen. Entonces, ¿y a nosotras por qué no? ¿Verdad? No somos, somos señoras, casi la mayoría somos viejitas, que ya no trabajamos, ¿quién nos da trabajo? Déjenos un bono bonito, hombre, un bono de siquiera de $300 mensuales. Comentaron que también carecen de alumbrado eléctrico en los lugares por los que tienen que caminar para trasladarse al pueblo, y la falta de transporte empeora la situación. Este es un informe de Ricardo Grijalva para laprensagráfica.com.